Suele ocurrir que el Grupo Popular, hasta nuestros propios compañeros, nos ignoren, pero también tenemos cosas que decir. Y aquí sí que quiero elevar una queja enérgica, y esta va dirigida a los servicios de la Cámara, porque creo que no es tolerable que nos hayan cortado la comparecencia que estaba emitiéndose vía Internet y que nos la hayan cortado y nos dejen sin la réplica a los grupos, en este caso, parlamentarios. Yo creo que eso no es beneficioso, sobre todo para nosotros, porque es la única posibilidad de visualización que tenemos sobre la sociedad, y que nos hayan cortado, desde luego, no me parece lógico ni oportuno. Y recojo la suma de los diferentes grupos, como así seguro que sucederá, porque además creo que es interesante escuchar la réplica del consejero y lo que nos tiene que decir y que se pueda escuchar. Creo que eso sería muy beneficioso para todos. Entrando ya en lo que nos han dicho los diferentes grupos de la oposición y recogiendo también algo lo que ha dicho el consejero, yo les voy a plantear una reflexión, y es que con excesiva facilidad tendemos a utilizar mucho la demagogia en temas, en este caso, relacionados con la corrupción. Yo me lo habrán escuchado en alguna ocasión en la tribuna, no me gusta, y además no me siento cómodo hablando de la corrupción, porque creo que es la principal causa, no solo de preocupación en este país, sino de descrédito sobre nuestro trabajo, el trabajo que hacemos los políticos. Y además lo solemos hacer olvidando que todos esos imputados, y me dirijo a lo que decía el señor López, hablaba usted de que hay que tener en cuenta los antecedentes. Bien, yo le pido que, igual que tiene en cuenta los antecedentes del gran número de imputados, tenga también en cuenta del número de causas archivadas sobre esos imputados a los que usted hace referencia. Es que ya son muchos casos los que han sido archivados. Y no hablemos de condenados, porque sobre el condenado arremetamos todos con la mayor de la virulencia y lo rechacemos de la manera más fuerte que podamos realizar ese rechazo. Pero no metamos a todos en el mismo saco, porque al final, si metemos a todos en el mismo saco, lo único que contribuimos es ese aumento del descrédito, sobre todo cuando al final se demuestra todo lo contrario. Y además, en esta Cámara, alguno de los diputados de eso sabe, de haberlo sufrido, y de luego resultar o no ser imputado y ser acusado de determinadas cosas. Creo que no es positivo, no es positivo. Respecto al análisis que hacen sobre la vivienda, hombre, yo lo de la autoría, yo solamente le invito, señor López, y esto es una tontería, pero yo le invito a que lea el diario de sesiones del debate de presupuestos del año 2012. Usted habla de una iniciativa del año 2013. Yo le pido que lea ese debate en presupuestos, y que es el Grupo Parlamentario Popular el que pide que la Consejería actúe a través de esta oficina, que después es la que articula, pero es el Grupo Parlamentario. Pero vuelvo a insistir, eso es lo de menos. Lo importante es que se ha puesto en marcha, que el Gobierno lo ha puesto en marcha y que está atendiendo a esas familias desahuciada. Y desde luego, volver a una política como la socialista en materia de vivienda, yo creo que no es el camino. No es el camino porque todos tenemos en mente la imagen en el año 2004 de un presidente de gobierno que, la noche de las elecciones, lo primero y lo único que promete es solucionar el problema de la vivienda. Es verdad que en aquel momento el principal problema de este país era la vivienda. Si atendemos a lo que sucede el día que se va, es verdad que deja de ser el primer problema, pero porque pasa a ser el desempleo. Pero soluciones puso pocas. Puso pocas, por no decir ninguna, porque el número de desahucios, cuando verdaderamente se ha incrementado, ha sido en esa última etapa del gobierno anterior. Por tanto, sí que hay que analizar qué se hizo mal y, desde luego, no repetir los errores del pasado. Creo que hoy afrontamos la política de vivienda con infinitas y muchas más garantías que entonces, porque hoy sí tenemos un gobierno que actúa, y un gobierno que está modificando normas, y que está modificando normas en el sentido de evitar esas situaciones tan desagradables que se producían un día tras otro. Y le vuelvo a insistir, hay que saber discernir y separar entre un tipo de desahucios y otro tipo de desahucios, señor López. Y eso es lo que tiene que hacer usted disgregando los datos de ese informe del Consejo General del Poder Judicial. Separemos, porque no es igual ese desahucio sobre una vivienda
de primera necesidad o de primera utilidad que sobre segunda vivienda de otro tipo de uso por parte del ciudadano. Por tanto, sepamos separar. Respecto al AVE, vuelvo a discrepar con ustedes, aunque coincidamos en el fondo y coincidamos en esa resolución que aprobábamos en la Cámara. Pero discrepo en el sentido de que ustedes también, con excesiva frecuencia, se arrogan el interés o el discurso de lo que opina la ciudadanía de la región de Murcia. Mire, yo creo que el ciudadano de la región de Murcia lo que quiere en el año 2015, y le digo 2015 por no decirle mañana, es que cuando se monta en el tren en su región, tarde 3 horas en llegar a Madrid. Eso es lo que le preocupa al ciudadano de la región de Murcia. Todo lo demás nos podremos engañar, pero al ciudadano de la región de Murcia lo que le preocupa de verdad es que hoy tarda 5 horas en llegar a Madrid y no 3. Y el resto de ciudadanos de este país, que son exactamente igual que ellos, pues sí pueden disfrutar de un tren de alta velocidad, que nos hace más competitivos. En eso coincidimos con el Partido Socialista, no con Izquierda Unida, que es verdad que para ellos el AVE es un tema secundario y así lo han dicho siempre, pero el ciudadano lo que quiere es eso. Ahora, ¿esto impide que se cumpla el protocolo firmado en 2006 que establece un soterramiento por fases, como así lo hemos determinado todos los grupos políticos? No. ¿Que va a ser fácil? Tampoco. ¿Que hay que pelearlo? Ya lo ha dicho el consejero. Es nuestra obligación, lo pelearemos, a pesar de encontrarnos con el peor de los escenarios posibles. Ojalá nos encontráramos nosotros hoy con un escenario como el del año 2006 o el del año 2007. Quizás el soterramiento ya estaría realizado. Con un escenario, insisto, como el del año 2006 y el año 2007. Pero las prioridades del gobierno nacional entonces, pues fueron otras comunidades. Bien, vale, de acuerdo. Hoy el escenario es distinto, tenemos dificultades, pero no renunciamos al soterramiento. Claro que no, pero lo que no podemos hacer es renunciar a que el AVE llegue en el año 2015 y que el ciudadano de la región de Murcia, cuando se monta en el tren, tarde 3 horas y no 5 en llegar a Madrid. Porque eso es algo que nos hace competitivos y contribuye al crecimiento económico. Y eso es algo que ustedes no lo van a poder negar. No lo van a poder negar porque es una realidad evidente. Cosa distinta es el soterramiento sobre el que, insisto, habrá que seguir peleando. Respecto a la política en materia de transporte, le voy a dar, le apunto solo un dato sobre la mejora en el área metropolitana. Hombre, los bonos han bajado de 2,20 a 1,36 y en lo relativo a los estudiantes a 1,13. Estamos hablando de casi un 50% de rebaja. Le puede parecer mucho o poco, pero bajar han bajado. Y eso es algo palpable que afecta a todo el área metropolitana de la región de Murcia. Pero le vuelvo a insistir, el transporte en la región de Murcia, y esto lo dice el Grupo Parlamentario Popular, es francamente mejorable. Francamente mejorable, muy mejorable. No tenemos ningún reparo en reconocerlo, porque es así y porque, a pesar de lo que usted piense, también somos usuarios del transporte público. El transporte público, al igual que la política social, no es patrimonio de la izquierda. Es algo que utilizan todos los ciudadanos de bien de esta región. Y que debieran de utilizar más, porque eso irá en beneficio precisamente de ese medio ambiente que el señor Campos, por segunda vez esta mañana, y de la misma forma que hoy viene recogido negro sobre blanco en un periódico regional, porque no solamente basta con venir y decirlo aquí, sino que queda escrito para que todo el mundo lo vea. Se anteponen los intereses medioambientales a los urbanísticos, pero esto tampoco significa limitarnos y cercenar nuestro posible crecimiento como región apostando por proyectos que este partido que hoy gobierna, que es el Partido Popular, entiende que son positivos. Yo ya sé que a ustedes esos proyectos no le parecen atractivos y creen que no contribuyen al desarrollo regional. Nosotros sí, y tienen que respetar nuestra postura. Ahora, nosotros, como dice el señor Campos, nos movemos siempre bajo la legalidad. Así lo entendemos. Y yo creo que si hay alguien del que no podemos o podremos dudar, será del consejero Campos. Porque si de algo podemos presumir este grupo parlamentario y si algo demuestra en cada una de sus comparecencias, es un conocimiento jurídico superior al resto de los que nos dedicamos
a estas tareas de la política, porque así lo ha demostrado y porque su bagaje profesional es ese. Y en cada una de sus intervenciones, pues, lo deja patente. Por tanto, yo creo que si algo podemos estar tranquilos es del cumplimiento de la legalidad. Y respecto al aeropuerto, señorías, pues yo venía con la esperanza de que hoy sumásemos esfuerzos. Y lo que me encuentro es con el escepticismo por parte de ambas formaciones, con la duda legal por parte del Partido Socialista y con una posición contraria y que hoy nos alude a un protocolo que se llama Romeo, del cual posteriormente le preguntaré en qué consiste, pero que este grupo parlamentario, a tenor de los informes que ha podido comprobar y de las informaciones que el consejero Campos nos ha explicado esta mañana, lo que sí que está es muy tranquilo porque se están dando todos los pasos necesarios para que el aeropuerto se abra cuanto antes. Yo creo que es un deseo, el consejero lo ha dicho, desde 1930. Creo que recordar que en un debate parlamentario el anterior presidente Valcárcel también hizo mención, y además hizo mención de que fue una demanda de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio de la región de Murcia. Por tanto, no es una demanda de hoy del Partido Popular, que ha tenido trabas, que nos hubiera gustado que estuviera abierto antes, pues claro que sí. Pero que si se abre mañana va a contribuir de manera determinante, termino ya, señor presidente, va a contribuir de manera determinante a nuestra recuperación económica y va a potenciar a nuestro sector turístico, indudablemente. Por tanto, animarle en ese camino emprendido, ya que siga trabajando pues con esa intensidad, señor Campos, y que esas infraestructuras sean una realidad que le puedo asegurar que nos hará más creíbles no solamente al Grupo Parlamentario Popular, sino al resto de formaciones políticas, porque son dos infraestructuras que no es que sean buenas para un partido o para otro, son infraestructuras buenas para nuestra tierra y buenas para nuestra gente. Muchas gracias, señor Martínez. Y para terminar, por un turno de 10 minutos, tiene la palabra el señor consejero don Manuel Campos. Sí, con la...